La Comisión Nacional de Acuicultura y Pesca celebró 20 años de su creación, décadas que ha dedicado al trabajo conjunto con el sector pesquero y acuícola del país. Su festejo coincidió con la celebración del Día Internacional del Medio Ambiente, lo que compromete más el trabajo del organismo para redoblar esfuerzos en la protección de la fauna en mares y cuerpos de agua dulce del país. El organismo, a través de sus direcciones generales de inspección y vigilancia, de organización y fomento y de ordenamiento pesquero, cuenta con programas de conservación de especies marinas, normas, reglas y leyes que regulan la pesquería nacional y limitan la explotación. Actualmente, existen 43 acuerdos de veda vigentes, mediante los cuales se da protección a más de 40 recursos pesqueros y más de 350 especies que habitan a lo largo del territorio nacional, tanto de aguas marinas como continentales. A través de los oficiales federales de pesca, hay participación activa en la preservación de la tortuga marina en el Alto Golfo de California, por mencionar una especie protegida, así como la vigilancia de áreas naturales como las de refugio de la tortuga amarilla en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur, en el Área Natural Protegida del Parque Nacional de Revillagigedo, en el Pacífico Mexicano, y en la Laguna de Términos, en los municipios Carmen, Palizada y Champotón, Campeche.